¿Cuándo fue la última vez que viste una chinche? En la ciudad no son lo más común de ver, pero en la naturaleza tiene una diversidad increíble. No solo cuentan con diseños bellísimos y coloridos, también tienen estrategias para sobrevivir que ningún otro animal tiene. Hoy hablaremos de los hemípteros, el orden de las chinches y muchos otros bichos. La palabra hemíptero viene del griego. Ellos los llamaban así porque sus alas tienen una mitad dura y otra membranosa. Pero su rasgo más distintivo, sin duda, es su boca especializada, la cual usan para perforar y succionar los líquidos de los que se nutren. Este orden es muy grande, pero podemos dividirlo en tres grupos principales. Empecemos con el mayor y probablemente el más característico, el de las chinches. Hay chinches de todos los tamaños y colores, y cumplen muchas funciones diferentes en los ecosistemas. La mayoría son fitófagas, lo cual significa que se alimentan de hojas, perforándolas con su aparato bucal para succionar la salvia de la planta. Esto puede provocar que la planta se debilite, pero no tanto por la falta de salvia, sino porque con su picadura transmiten muchas enfermedades a las plantas. Es como cuando te pica un mosquito, no te van a dejar sin sangre, pero pueden transmitirte dengue. Una gran parte de estas chinches presentan unas glándulas que desprenden una sustancia con olor muy desagradable para que los pájaros no se las coman. Los huevos son los que están en mayor peligro de ser atacados, pues son muy nutritivos y están bastante expuestos a los depredadores, como las avispas parasitorias. Pero existe una especie que no permite que esto ocurra. La madre chinche resguarda de los huevos que pone para proteger los otros insectos hasta que eclosionen y con lo suficiente. Este cuidado parental tan prolongado es un comportamiento bastante inusual en los insectos. Pero no todas las chinches se alimentan de plantas. También hay algunas que son depredadoras, como la chinche asesina. En vez de usar su boca para perforar las hojas, perforan a sus presas, para inyectarles una sustancia que licúa sus órganos por dentro, para así poder succionarlos. Algunas especies incluso cargan con el cadáver de sus víctimas después de hacer esto, y con un pegamento que secretan los van juntando a su espalda. Así van coleccionando docenas de cadáveres que les funcionan como armadura, y además les ayudan a camuflarse de sus depredadores. Otras chinches muy únicas son las gigantes acuáticas, que son las más grandes de todos los hemípteros. Sus patas traseras están modificadas para nadar por el agua, y las delanteras para atrapar a los peces y anfibios de los que se alimentan. Su mordedura es extremadamente dolorosa, pero no representa un peligro para la vida. También están los insectos patinadores. No les llamamos chinches, pero aún así pertenecen al mismo grupo. Cuentan con la habilidad para deslizarse sobre el agua, lo cual es posible gracias a un fenómeno llamado tensión superficial. Esto ocurre porque las moléculas de agua forman lazos muy fuertes entre sí. Al distribuir su peso delicadamente sobre sus patas, logran que estos lazos moleculares no se rompan, y así se mantienen en la superficie. Pero bueno, también hay chinches que no se alimentan ni de plantas ni de animales, y en cambio lo hacen de sangre. Me refiero a las infames chinches besuconas. Se ganaron tal nombre porque suelen picar cerca de los labios, usualmente cuando la víctima está dormida. Lo más peligroso no es la picadura en sí, sino que después de hacerla defecan cerca del lugar. Esto provoca que al rascarse por la comezón bacterias entren por la herida. Y como estas chinches se alimentan de muchos animales, transmiten muchas enfermedades entre ellos. Una de estas enfermedades, y probablemente la más preocupante, es el mal de Chagas, transmitido por los miembros de la subfamilia Triatomine. Si esta enfermedad no se detecta y se cura pronto, puede volverse crónica y afectarte de por vida, lo cual podría provocar ataques al corazón o que algún otro órgano falle. La clave para identificar a estas chinches es la forma alargada de su hocico. También te puedes fijar en sus patrones, pero hay muchas chinches inofensivas que tienen algunos parecidos. La segunda división de los hemípteros es la de las cigarras, pero no vamos a verlas a fondo porque ya lo hicimos en otro video. Son insectos que pasan la mayor parte de su vida bajo tierra, alimentándose de las raíces de las plantas, y cuando emergen hacen muchísimo ruido para encontrar pareja. Pero bueno, si cuidas de un jardín probablemente conozcas a la última rama de este orden, en la que se encuentran las dos plagas más comunes en tus plantas. La primera son los pulgones. Estos pequeños animales de color verde o café oscuro debilitan a las plantas en muy poco tiempo, ya que sus poblaciones crecen extremadamente rápido. Esto ocurre porque en muchas especies, las hembras son capaces de poner huevos fértiles sin la necesidad de la intervención de un macho, a lo que se le conoce como partenogénesis. Si los tienes en tus plantas, puedes servir unos dientes de ajo, y cuando el agua se enfríe, regar tus plantas con ella. Esto acabará con los pulgones, pero mantendrá vivos a los animales benéficos como las abejas y las lombrices, a diferencia de los pesticidas artificiales. Los pulgones tienen un cuerpo blando, por lo que depredadores como las catarinas son capaces de devorarlos sin que tengan oportunidad, pero a la evolución se le ocurrió una manera muy curiosa de protegerlos. Los pulgones secretan un líquido muy dulce por el ano. A las hormigas les encanta este líquido y protegen a los pulgones de sus depredadores a toda costa. Por esto, se podría decir que fueron los primeros animales en descubrir la ganadería, desde mucho antes que nosotros. Si ves una cantidad inusual de hormigas en tu planta, obsérvala con mucha atención, pues podría estar infestada. La otra mitad de esta división son las cochinillas blancas. A pesar del nombre y que se parezcan bastante, no tienen nada que ver con las que se hacen bolita, de las cuales ya hablamos antes. Estos insectos permanecen casi toda su vida inmóviles, adheridos a los tallos de las plantas, secretando una especie de cerilla que las protege a ellas y a sus huevos. Es importante saber que estos animales atacan a plantas débiles o afectadas por el estrés. Usualmente se esconden en los lugares menos visibles de la planta, como donde la hoja conecta al tallo, así que revisa bien tus plantas semanalmente. Tanto los pulgones como las cochinillas blancas generan pérdidas de millones de dólares a cultivos a lo largo del
del mundo. Sin embargo, en tiempos prehispánicos, la grana cochinilla del nopal tenía un gran valor económico, pues se puede extraer un tinte rojo muy intenso de estos insectos, difícil de conseguir en aquella época. Cuando llegaron los españoles, les encantó este color y lo usaron para teñir las capas de los reyes, los nobles y el clero por toda Europa. Tenía una demanda tan grande que llegó a ser de los productos que más exportaba la Nueva España, junto al oro y la plata. Sin embargo, es muy caro producir el tinte en masa y eventualmente bajó su uso con la llegada de los tintes artificiales. En fin, así muy por encima, esos son los hemípteros. Todos tienen una boca similar, pero lo usan para propósitos muy diferentes. Hay algunos de los que no hablé, como los fluguromorfos, que son muy bonitos pero apenas miden unos milímetros. Quizás luego los incluya en otro video. Y por cierto, si te lo estabas preguntando, estas dos palabras se pronuncian aukenorrinca y esternorrinca. Eso es todo por hoy. Aquí te dejo algunos otros videos que podrían interesarte. Solamente el 10% de las personas que me ven están suscritas. Hacerlo es gratis y en cualquier momento puedes cancelar tu suscripción. También te dejo algunas de mis redes sociales para que me sigas y no olvides compartir el video con tus amigos. Mi nombre es Carlos, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos veremos el siguiente sábado.